right. Yeah, thank you so much. You're this is the lucky seat? Yes. Oh, yes. Yes. Gabriel Lopez Colossus, $400. Son las 2 de la mañana. Me levanté hace como 3 horas. Fui a trotar. Ahora estoy comiendo sticks. Hola gente, hoy es 24 de junio, el día del Colossus. Voy saliendo corriendo al Colossus que ya empezó, voy a llegar como 10 minutos tarde porque estaba haciendo videos. ¡Pum! El video que van a ver ahorita de los resultados, lo estaba terminando, así que voy a salir corriendo al Colossus. ¡Go, go, go! Ya van a ver qué bonito todo, la serie mundial de podcast. ¡Chao! Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a mis accionistas, bancadores, inversores. Frank, Carlos Cañas, Adriana Lina, Murdoch Power, Edward y mi primo Dani. Los quiero mucho, besitos. Lástima que no cobré, pero bueno, pronto se viene uno, amiguis. Yes. El torneo está delayed, retrasado 5 minutos, digo 30 minutos. Así que hay que esperar. Oh, hi Jake Booker. Hello. Vengo llegando al final del segundo receso. Tenemos 53.000 en fichas, que son como... ¿cuánto? Como 60 big blinds. Vamos en el nivel número 7, Colossus. Me voy a sentar allá atrás, en una de estas mesas estoy. Y nos vemos en un rato. Por ahora sin novedades. Empezamos con 40.000 fichas y tengo 53.000. No mal, no bien. Vamos a ver si duplicamos. Amiguis, ese es mi stack. Este de aquí. Estamos para el perro. Nos quedan 33.000 fichas. Blinds, 1.000 y 2.000. Estos son 15 blinds. Vamos a morir pronto. Al principio decidí no grabar las manos para concentrarme en la mesa, los jugadores, etc. Pero al final decidí grabar algunas. Aquí les traigo un par de manos donde fui all-in. Son súper estándar, pero así las sufren conmigo un poquito. La primera mano me sale QJ de corazón rojo en el small blind. En horas es lo mejor que me ha salido, así que ando toda emocionada. Tengo 9 big blinds. Los blinds están en 1000, 2500 y 2500 de ante del big blind. A ver, ya les explico. El small blind pone 1000, el big blind pone 2500, pero además pone otros 2500. Entonces, de entradita ya en el bote hay 6000 fichas. Yo tengo 21.000 fichas. Todos hacen fold y le llega el botón que decide hacer raise a 7000. Pues yo ni lo pienso y voy al in con mis pobres 21.000. El big blind fold y el botón insta paga. Me muestra a 10 off. Uy, ahora vamos a ligar. El flop. J8-9. En el turn un 6 y en el river K. Yes. Duplicamos. Pero miren, aquí se las muestro de otro ángulo. Oh, wow. Oh, how did you win, Gabriel? Because I'm an amazing player, bro. Did I make the vlog? Yeah. This is the guy that saved me. ¿Qué pasó? Me vine a la habitación a descansar unos 15 minutos, ya que el recreo es de 30, y a bajar a jugar. A ver, yo no sé. Nunca he ganado un torneo grande.
Pero tengo amigos que son profesionales de torneo y todos me dicen que para ganar un torneo de muchas personas, primero hay que ligar un montón de manos para verse involucrados preflop, porque es que yo no me voy a estar metiendo con 7-3 off, ¿entiendes? Unas manitos medio decentes que entren en un rango decente de open raise, o de cala al open raise, o de 3, de lo que tú quieras. Y luego empezar a ligar por flop, y ligar unos potecitos y ganar los flips y estas cosas. En 7-8 horas que tengo ahí, no me ha salido unas K, unas Q, unas J. Por ahí me salió unas 10, que lo gané. Me salió un 10-10, que lo perdí. Y un 7-7 y un 6-6. Eso es todo lo que me ha salido. Por ahí me metí con un 9J off y me gané un botecito. Me metí por allá con un 7-8 suret y me gané otro botecito. Y bueno, robándome uno que otro blind. Así es que todavía estoy vivo. Así que nada, voy a llegar a ahorita a, con mis, tengo como 10-15 blinds, a echarlos y a ligar, a duplicar y duplicar y duplicar. See you, my friend. Bueno, nos vamos, que ya empezó. Y nos vamos a entrar a la mesa a morir como un varón. Aquí estoy riéndome con el vecino. Saludos, vecino. What's your name? Reinaldo. Reinaldo. Me estoy riendo con él. Y me está contando que tengo que tomar Red Bull porque esto dura hasta las 3 de la mañana para cobrar $700. Bueno, seguimos en esto. Luego de como 30 minutos me sale 8-8 en el Small Blind. Tengo 35.000 fichas, que son aproximadamente 12 Big Blind, ya que los blind están ahorita en 1.500, 3.000 y 3.000. Una gordita simpática en MP hace Open Raise a 6.000. Todos hacen Fold. Y solo me queda el Big Blind por detrás, así que decido ir al in con mis 35.000. ¡Ay, chingón! No creo que Big Blind tenga justo ahora una mano fuerte, ¿no? ¡Oh, shit! Me paga Big Blind. La gorrita piensa y piensa y foldea. Foldea. Mostramos las cartas y tiene JJ. Es decir, me lo tiene metido hasta el fondo. Bueno, ahora ligar un milagro. Ok, esto fue el fin, amiguis. 8, 8, diamante, diamante, de River. Catch up. We both play to it, the board and the five. All right. See, my friend. That's a pleasure to meet you. Hasta mañana. See, bro. Tomorrow. Él fue el que me eliminó, pero seguimos siendo amigos, ¿verdad? We still be friends, right? Yes. Amiguis, me eliminaron. 8-8 versus JJ. Creo que jugué bien. Ya había recuperado, tenía más o menos 14 blinds. Hicieron open raise en la mitad. A 6.000, yo tengo 38.000. Voy al in y por detrás tenía JJ el Big Blind, un amigo mío. Y me eliminó. Eso fue todo. Creo que voy a jugar el 1 de julio. Un torneo de la serie mundial que es el mini main event, cuesta $1,000. No lo he decidido, pero si lo juego, pues les aviso a ver quién se quiere anotar conmigo. Bueno, voy a dormir un rato y me voy a jugar cash a recuperar la platica que perdimos en el torneo. Gracias a mis super accionistas, lamento no poderles dar dinero, pero un día de estos cae uno. Así que bueno, bye bye. Porque se acabó el video y me estaba gustando mucho. No te preocupes, que ya pronto saco uno nuevo. ¿Sí? ¿Cuándo? Dos días. Ah, bueno, así sí. Así sí. Así sí.